Muy bien, en este momento me encuentro esperando a Frandic Sax, quien me acaba de llamar, que quería hacerse unas cuantas fotografías. No sé de qué se trata y por eso le dije que pasara por el estudio. Vamos a esperar. Me llamó que ya está casi llegando. Frandic Sax es uno de los artistas más emblemáticos de nuestro país. También ha acompañado a varios artistas de distintos géneros, nacionales e internacionales, en sus conciertos, presentaciones y grabación de discos. Frandic Sax es un orgullo de nuestro país. Excelente, todo, mi hermano. Tú sabes que siempre lo pienso en foto y pienso en video, lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Sabes que puedes contar conmigo siempre. Dime de qué se trata. Sí, ¿qué tú necesitas de mí? Háblame. Por eso te dije que viniera para acá. Si te hacer. Llamé porque tengo una idea diferente, como te digo. Tú sabes, tengo que hacer una foto. Mi casa disquera de Nueva York ya me exigió una nueva foto para los eventos. Voy a viajar próximamente y otras actividades que tengo aquí en la ciudad. Okay. Quiero tener fotos diferentes, tú sabes. Son fotos simplemente para las actividades, para los diferentes shows que tengo, como tú sabes que tengo diferentes líneas. Exactamente. Ya tú quieres una sesión de fotografía variada. Exacto. Ropa tropical, ropa casual. Una perfecto, perfecto. Entonces, ¿cómo tú la quieres? ¿Exterior, estudio? Sí, no, me gustaría más que sea en el estudio. Tiene que ser en el estudio. Okay, porque ahí queremos, tú sabes que son, van a trabajarse con los diseñadores y estas personas. Perfecto. Que quieren de colores y esas cosas. Pero ya tú sabes que ese trabajo es tuyo y tú eres quien me hace eso como es. No, no, excelente, excelente. Una pregunta, háblame de vestuario. Vestuario, ¿cuánto vestuario tienes? Bueno, yo tengo algunas opciones. Yo te la voy a traer. Ok. Y así entonces, con mi asistente, y ustedes pueden chequear qué podemos utilizar para la foto. Tú me dices cuál color te gustaría más. Ok, ok, yo creo que eso se puede. Y tú lo que tienes que hacer es, ¿para cuándo más? No, vamos a hacerlo ahora. No, ahora. No. Ahora no. ¿Sabes qué? No, porque tengo una actividad importantísima. No, es que no, así es. ¿Sabes qué? Hay que sentarte un ching y pensar. Ahora te voy a presentar, refrescar mi mente, ver qué estilo de iluminación usar contigo. Obviamente, si la sesión es variada y es para diferentes tipos de actividades, o sea, la iluminación de cada una es diferente. Entonces, tengo que recrear mi mente como artista. Pero ahora mismo ya estoy muy ocupado para hoy. No, te dije que viniera porque me dijiste que estaba bien. Si no, te digo que venga el lunes. No, pero... ¿Cuándo podemos trabajar entonces? Yo creo que puedo sacar tu espacio porque eso no se llama de 2 horas esta sesión. Yo te puedo sacar un espacio para mañana. Bueno, pues perfecto. Mañana le damos eso y luego. Bueno, pues... ¿Belle? Cuento contigo, mi hermano. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Gracias por visitarte. Tú sabes que estoy bienvenida en esta familia. Gracias, cariño siempre, hermano. Gracias. Pues ya te sabes, no problema. Bueno, la idea porque siempre vengo de Wellington a tomar fotos o videos es primeramente una persona, una amistad que llevamos de muchos años. También es parte de la familia, es sacar la foto de mis hijos, de mi esposa, de cada hijo mío cuando cumple años. Wellington es parte importante de las fotos, por eso siempre pido un servicio, a pesar de que tiene un talento increíble, unas ideas que siempre me encantan. Y la verdad que Wellington y yo ya tenemos una conexión increíble cuando estamos trabajando juntos. Y por eso estoy buscando su servicio, porque aparte de que es número uno, tiene mucha calidad en su trabajo, le dedica tiempo a uno y uno siente ese cariño, ese aprecio. Se siente hablando con él, la verdad que sí. Por eso estoy aquí con Wellington, que es el número uno de las fotos del video. Y vamos a gozar aquí. Hello. Thank you.
gracias, un detalle que no podía fallar. La esposa de Frankie quería una fotografía especial y yo se la voy a hacer. Ella quería una fotografía él dando un salto. Vamos a intentarlo a ver qué tal, ya que Frankie me dice que tiene buena de forma, más de 3 metros. Hey, bien, muchísimas gracias, hermano. Gracias por confiar en mí una vez más para esta fotografía. Ahora vamos a seleccionarla para que escoja la que tú necesitas para lo que tú quieres y vamos a ver el resultado final. ¿Qué te parece? ¿Fuimos o no? Aquí estamos viendo las fotos, ya eligiendo las mejores. Ha sido una larga jornada, pero gracias a Dios fue rápido y bien divertido todo lo que ha pasado en el estudio. Nada, mi amor, ha sido todo un éxito. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, un equipo de trabajo excelente. El trabajo con Frankie fue bastante arduo, pero logramos muy buenas fotografías. Llenamos las expectativas de la esposa, que quería una fotografía con él dando un salto, y lo pudimos lograr. Muy buena, muy buena. A mí me encantó. Así que vamos a preparar las fotos, mandarla de una vez al laboratorio para entregársela lo más pronto posible. Estoy retocando la foto de Frankie Sachs. El trabajo será muy fácil y se hará muy rápido porque Wellington logró un muy buen trabajo. En cuanto a iluminación, muy buen ángulo, el modelo también ayuda mucho porque tiene un buen perfil. Los colores quedaron correctos, tiene muy buenos matices. He concluido mi trabajo. Creo que no va a haber problema con Wellington ahora porque lo terminé a tiempo. Yo sé que a él le gusta que le terminen su trabajo rápido para él poder entregarle a tiempo a los clientes, ya que le gusta cumplir. Y ahora se lo voy a pasar a él para que él le dé visto bueno. Hizo un trabajo excelente, lo hizo rápido, fue algo que ni yo me lo esperaba, pero pudo resolverlo a tiempo. Veo que las fotografías quedaron con detalles únicos, especiales, están finas. Ahora solamente me falta diseñarle el libro especial que se le va a preparar a Frankie. Veré si lo podemos entregar en 24 horas. Muy bien, señores, acaba de llegar el momento más especial, el más esperado en este trabajo de Frankie Sachs, y es que le vamos a entregar ya su memoria con las fotografías. Él cree que solamente es eso, pero le tenemos una pequeña sorpresa para que él lo pueda disfrutar junto a su familia. Aquí me encuentro con el artista, ya voy a hacer entrega formal de su memoria con sus fotos. Sí, pendrive, también le dicen USB, pero aquí está. Dale ahí, venga, para la fotografía, pues allá. Para la entrega. No, todavía. Ahí entonces explícame cómo yo voy a... No, ahí están las fotos, lo único que tienes que conectar en la computadora, verlo y mandárselo a tus diseñadores gráficos. Ok, ya. Mentira, mentira, mira lo que te tenemos aquí. Ve acá, Mari, por favor. Gracias por participar. Gracias, Mar. Muy bien, aquí tenemos un presente. Lo disfrutaste ya. Sí, así es. Es un presente de nosotros para que lo puedas disfrutar junto a tu familia. Regularmente los artistas se hacen fotografías por publicidad y en la casa nada más lo ven en las fotos de la publicidad. Sí mismo, sí. Pero aquí tienes. Esto queda plasmado ya. Y... Así es. Oye, qué trabajo más hermoso, de verdad que sí. Esa fotografía es una de las mejores. Sí, 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 no voy a ir por ahí.
Eres el número uno. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que sí. Señores, seguimos trabajando humilde, como siempre. Bueno, mi gente, estoy muy feliz y contento con el trabajo que me ha preparado el señor Wellington y su equipo de trabajo. La verdad que uno como artista visita lugares para hacerse sesiones de fotos normales, pero aquí en este caso me han sorprendido, porque me han dado un álbum como si fuera todo un espectáculo. De verdad que me voy muy feliz con este trabajo realizado, sorprendido, porque es un trabajo con mucha calidad, con mucha terminación sobre todo, como me gustan a mí las cosas. De verdad que gracias a mi amigo Wellington y a todo su equipo de trabajo, que están haciendo un trabajo perfecto, yo diría que uno de los mejores trabajos de la República Dominicana. No dejes de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.